Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y el día de hoy, bueno, es un especial, como pueden ver. Vamos a hablar de algunas cosas el día de hoy. Tiene un año exactamente que hice un video aquí de Pokémon GO. Ya es bastante tiempo que ha pasado. Y dije, bueno, ahora que ya no estoy jugando Pokémon GO, que estoy de lleno en Fire Emblem Heroes. Y bueno, de hecho, como ustedes saben, pues es lo único que juego ahora. Pues quise hacer un especial con ustedes. Aquí voy a hacer unas batallas mientras, pero quise hacer un especial de fin de semana porque está un poco inactivo en los videos diarios, se podría decir. Esto debido a que, pues bueno, el trabajo ahorita ha estado un poquito fuerte. Entonces entre semana pues no me ha dado oportunidad, ¿no? de estar con ustedes como lo había hecho diariamente, ¿no? Con los videos diarios. Pero bueno, hago mi mejor esfuerzo para estar con ustedes ahorita que tengo libre, porque todavía tengo que estar ahí, ¿no? De lleno también. Pues estoy aquí y haciendo todo lo posible pues para estar en los videos. Eso como introducción y una disculpa por la semana, ¿no? Que no estuve muy activo. Ahora vamos a hablar de varias cosas, pero primero vamos a hacer una batalla, ¿les parece? Bueno, la primera batalla es... ahorita está contra... Dragones contra dragano. Tenía mi equipo de dragones y ahorita me voy a enfrentar uno de dragones. De hecho, ahorita me preocupa mucho Fey, que ha sido como que mi mal... Ahí ha sido como que mi punto débil, esta Fey. Y de hecho, hablando de... Pues voy a hacer un equipo de dragones. De hecho, de eso trata mucho el video. Trata más de eso, de mi equipo de dragoncitos que ya estoy armando. Y ahorita ya lo verán. Es un equipo que me está gustando mucho, de hecho. Y pues me gustaría que lo vieran. Ahorita les voy a enseñar qué onda y cómo va a quedar al último. Me faltan dos refinerías de armas para terminar el equipo. Y ahorita tengo hechos a Tiki. Tengo hecha ya también a... Ay, ¿cómo se llama la otra dragoncita? Nawi. Como pueden ver, ya nos encargamos de Faye, que era la que me preocupaba, de hecho. Y bueno, vamos a poner aquí a Doña Fjorm. La vamos a poner aquí, le vamos a dar un buff. Vamos a poder, si le... A ver, ajá, sí, podemos hacer mucho daño, de hecho. Y vamos a hacer... yo creo que vamos a defender ahí a esta Deirdre con Brave Lynn. Ahí defendiendo con... con Brave Lucina, defendiendo como debe de ser. Y bueno, pues esa fue la batalla. Aquí me voy a rendir. Es un reto que ahorita tengo de misiones, para que me den 10 piedritas de refinería para poder hacer mi tercer refinería de mi equipo de dragones. Ahora les quiero mostrar mi equipo de dragones. Es este, de hecho. Como pueden ver, Faye es la única que no está en 5 estrellas, porque bueno, pues me faltan plumitas y la pienso hacer. ¿Cuáles son los IVs de Faye? Son todos neutros, porque no me ha salido otra Faye. Es la única que me ha salido en todo el juego, pero pues no se me hace nada mal tenerla neutra. Como pueden ver, ya estuve más o menos entrenándole y poniéndole puntos de habilidad, poniéndoles las habilidades. Y bueno, como pueden ver, ahorita está con Light Breath, Throwback, New Moon, que va a ser Moonbow. Como pueden ver, aquí ya lo tengo listo. Reciprocal Aid, que va a ser mi semi-healer. Y aquí está mi Moonbow con Attack 3, por lo mientras, en lo que me sale un Furia 3. Yo sí lo voy a manejar así. Y bueno, esa es mi Faye. También tengo aquí a esta Ninian, que es la que va a recibir la refinería de armas pues el día de hoy, pienso yo. Darme un tiempo para hacer eso, no en el video, pero sí el día de hoy. Y ya les compartiré de esa refinería también.
Bueno, como se pueden dar cuenta, Ninian no está entrenada al 100, pero tiene Furia 2. De hecho, esas son las que me faltan, ¿no? Ninian y Fei, que bueno, tiene Furia 2, Escape Route y Fortify Dragons, el buff, ¿no? Para dragones, el buff defensivo y Hone Speed 3, Speed 2, perdón. Me faltaría ponerle Hone Speed 3 para que ya tenga completo ese sello sacro. Bueno, ahora tenemos a Tiki, que ya le hice de hecho ayer la refinería de armas. Como ustedes recuerdan, Nahui fue la primer dragón, digamos, que le hice la refinería de armas. Y pues le volví ese Light Bread ya con la refinería, pues ya hace ese super contraataque a lo que tenga más débil, sea defensa o resistencia, ¿no? Eso está increíble y me encantó que lo hiciera, que lo haga así. Y bueno, Tiki ya tiene eso. Estoy muy contento porque la verdad es que me ha sido muy muy útil. Ahorita ella ya tiene Furia 3, Vantage 3 y Threaten Attack 2. Me falta el 3, no me ha salido Hawkeye. La tengo con Distant Defense, ya que ella, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene 41 de defensa. O sea, no necesita más defensa. De hecho, sus IV son más defensa, menos resistencia. Después pienso mejorar, obviamente, al personaje con un personaje mejor, obviamente, teniendo buenos o mejores IVs, ¿no? Bueno, adicional a esto, bueno, Tiki lo que tiene es, tiene menos resistencia, pero si ustedes se fijan en la resistencia, tiene 28. Ahora, si nos quedamos con ese 28 de resistencia, ya se eleva por el Distant Defense cuando la ataquen magos, por ejemplo, no dragones, magos, se eleva a 34. Ajá. Ahora, ese 34 todavía con el buff de Ninian se vuelve 40. ¿Por qué? Porque el buff de Ninian, obviamente, pues es a todos los adyacentes, les da defensa y resistencia más 6, ¿no? Y bueno, no hablemos de la defensa, pues se vuelve un 47. Por eso es que me encantó esta Ninian para el equipo, porque les da muchos buffs. Está increíble. Así que por eso es que lo hice así, ¿sale? Bueno, esta va a ser la presentación del equipo. Ahorita hacemos unas batallas y nos damos una vuelta por aquí para que ustedes conozcan también el lugar. De eso se tratan los especiales de los fines de semana. Pues conozcan los lugares en donde, que más o menos visito y a donde salgo y demás, para que se den una vuelta, se animen, como por ejemplo la Barranca de Chapultepec, que yo veo que a muchos en los comentarios pues les gustó mucho, está muy bonito el lugar y se los recomiendo. Bueno, ahora les recomiendo este lugar, que es el Jardín Borda. Está excelente, está precioso, es un jardín y a mí me gusta mucho desde la infancia venir. Y bueno, vamos a terminar la presentación de los dragones. Ahora, esta Nahui es la mejor que tengo ahorita, porque ya tiene Draconic Aura. Digamos, ya tiene su set completo de habilidades. Solamente falta mejorar el sello sacro de Close Defense 2 a 3, ¿no? Pero, ¿por qué la tengo así? Bueno, porque, bueno, de hecho es el stat que tiene menos, 35-36, no es nada, ¿no? Pero, pues, esa defensa, pues, viene, digamos, subiendo. Ahorita con el Close Defense viene subiendo a 39. Más aparte el buff de Ninian va subiendo a 45. Entonces más o menos ahí se van las dos defensas a 45 ya con el buff de Ninian. Más otros buffs, los debuffs que hace Fei y los que hace Tiki. Pues me defiendo bastante bien con mi equipo completo. Y bueno, ese es digamos todo mi equipo que tiene. Nahui tiene Furia 3, Vantage 3, el set digamos defensivo de siempre, ¿no? Y Threaten Resistance 3 para hacer todavía más daño. Bajar la resistencia, que pienso sustituir esa habilidad por un buff de dragones cuando me salgan más Ninians. Pienso sacrificarlas para dar el buff de dragones con todos los dragoncitos que tenga. Pienso pues tener esa habilidad, ¿no? Bueno, pues ese es el equipo. Como pueden ver, sí le falta mucho trabajo, pero bueno, con Nahui ya tengo la refinería de arma, y también con Tiki tengo la refinería de arma y bastante bien con las dos. No me quejo, la verdad es que le di el soporte del invocador a Nahui y me va muy muy bien con ella. Y bueno, amigos, entonces vamos a seguirnos dando una vuelta para que conozcan todo. Esta primera parte, como ustedes pudieron ver, pues es la zona en donde están
pues las fuentes, está muy bonito. Ahorita ya vieron el recorrido de entrada. Ahorita me voy a dar un recorrido, digamos, hasta el final, hasta la última fuente, la van a ver, y luego van a ver el lago, ¿no? Que antes yo recuerdo que estaba lleno de patos, había lanchas, etcétera. Ahorita está, digamos, en restauración, ¿no? Pero pues no deja de estar bonito y tener buenos recuerdos, así que vámonos para allá.